Ramos, la pide Trimarchi, demasiado larga. Roba la pelota, viene Altamirano, se viene Vizcae, la mete para Amato, va River, Cufaro, Moreira, y le regaló el gol de Amato. Está el segundo, Amato, gol. ¡Gol de River! Gabriel Amato, a los 19 minutos, River le gana a Gimnasia por 2-0. Lo decíamos, se expone al contragolpe, quedan mano a mano, quedan uno contra uno en el fondo. Ahora, este regalo de Cufaro está fuera de toda lógica. Solito Ortega, también se viene Amato, insiste Altamirano, buscando Amato, Ortega, gol. Gol de River, otra vez Orteguita, a los 15 minutos, River le gana a Gimnasia por 4-0. El centro para Amato, el toque abajo y Ortega que llega para definir. El pitazo de la Molina, comienzan a jugar Platense River. La pelota viene sobre Fernando Saraiva. Levantando su brazo la pide solo Coria por la izquierda. Ahí va Carracedo. Se manda el número 10, quiere enganchar el toque ahora para Coria en el área. Llegar hasta la última línea, centro atrás. Carracedo solo, no puede enganchar Carracedo. Y alcanza a salvarse River. Pero ese toquecito otra vez para Gallardo. Metiendo la pelota para Escudero, se viene el primero de River. Escudero, palo. Escudero para el segundo. Intento que no puede ser, porque ya es pelota de Monasterio. El pase de Gallardo buscando a Escudero y el palo que le daba la salvación a Platense. Escudero. Mira Bello. Ahí mandando el mencho para Amato. Le van tomando, ¿eh? Tiro libre para River y otra amarilla más. Ahí va Gallardo, el derechazo. Monasterio, el cabezazo de Escudero. Salva Cristian Díaz. Se acaba de salvar Platense. Estaba el primero de River, ¿eh? Notable la salvada después del tiro libre de Gallardo por arriba de la barrera. Muy bien el arquero. Después en el rebote, Cristian Díaz de cabeza salvó la caída. Mira el centro de Gallardo. Ahí va el muñeco. La pelota al arco. El palo. Se acaba de salvar Platense. Otra vez la pegada justa de Gallardo. Anunció tirar el centro. Se la tiró por arriba de la barrera. No podía hacer nada el arquero. La pelota pegó en el palo. Para Lavallén. Haber autorizado la vuelta de fuerte. Allí está Lavallén. Y ahora empieza a jugar la desesperación. Ahí se escapa Fuertes. La perdía Vizcay. Va dominando Fuertes ya en el área. El derechazo. ¡Gol! ¡Gol de Platense! Otra vez Esteban Fuertes. Platense 2, River 0. Vizcay que intenta salir jugando, se la roba Esteban Fuertes con mucha potencia, con velocidad también. Empieza a salir Irigoitia. Vizcay que intenta sacarle la pelota, pero Fuertes sin problema con su derechazo establece el 2-0 y asegura la victoria de Platense. Solari. Enfrentando a Lorenzón, vendrá el centro, Vilariño que no, a la media chilena, el rebote, insiste el mencho, penal. Penal para River, había dado en la mano. Clarita la mano de Maisterra. Por eso la Molina sin dudar marcó. Porque Medina Bello intentó dar un pase y Maisterra la sacó hacia afuera. La orden de la Molina. Gallardo. ¡Gol de River!
Marcelo Gallardo de penal. Platense 2, River 1. Con tranquilidad, con muy poca carrera, Gallardo con un toque suave a la izquierda de Monasterio, con el partido ahora 2-1 en favor de Platense. El pelotazo, la peinada, allí va llegando Solari de cabeza. Mena, Monasterio. Ahí está el final del encuentro. Ha terminado el partido. Así lo indica Francisco La Molina. Ha ganado Platense. Platense 2, River 1. Aquí está Gallardo. Allí estaba Ferro sacando. Por allí viene Corti. Este es Corti. Vizcay, que venía acompañando. Gallardo que llega. Solari es el que intenta. Ferro, Solari. Se salva el equipo visitante. Y va a llegar el segundo gol del partido. Gallardo, que estaba buscando a Solari. Ahora sí, juega intencional la mano de Nicotra. Penal para River. Gallardo, invasión de zona, no importa, gol. 2-1. Díaz y su ayudante, el señor Labruna. Así se ponía el partido, definitivamente 3-2, y es expulsado Medina Bello.